Hoy te voy a hablar sobre el sentido de la cuaresma. La fiesta más importante de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. La iglesia se prepara para esta gran celebración en un ambiente de reflexión, conversión, oración y solidaridad con los más necesitados. Esta preparación dura 40 días y se llama cuaresma. El número 40 simboliza en la Biblia el tiempo necesario para obtener algo importante. Así el diluvio purificó la tierra en 40 días. Moisés caminó con el pueblo de Israel durante 40 años y Jesucristo preparó su misión ayunando y haciendo oración en el desierto durante 40 días. Sin embargo, el tiempo no puede hacer lo que le toca al ser humano. Por eso, al inicio de la cuaresma se nos recuerda que la vida es limitada, pasajera y fugaz, que un día nuestro cuerpo se convertirá en polvo y de nosotros solo permanecerán nuestras buenas obras. Por eso, al poner ceniza sobre nuestra cabeza, redescubrimos la importancia de no vivir solo para lo material. Entonces, hacemos un alto en nuestra vida para hacer un balance de nuestras obras. La idea es reconocer lo que está mal para corregirlo y mejorar el bien que se puede mejorar. ¿Qué parte de tu vida está funcionando mal? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Qué área estás descuidando o te está alejando de lo correcto? ¿Estás mal en la salud? ¿En la familia? ¿En el área social? ¿Estás mal en tu trabajo o en el área profesional? ¿En lo económico? ¿En el área espiritual? Recuerda que solo con el equilibrio y forma correcta de manejar estas áreas podrás ser feliz, amar correctamente y encontrar el éxito. De la reflexión viene la conversión. Conversión significa cambiar de rumbo y regresar al camino correcto, como lo hizo el hijo pródigo. Y para encontrar el mejor camino es necesario estar conectado mediante la oración con aquel que conoce mejor hacia dónde es conveniente dirigir tus pasos. Toda omisión o acción contraria al bien produce malos efectos, nos daña o daña al prójimo. Por eso la Iglesia nos invita a no hacer el mal, a ser responsables y cuando hemos hecho el mal, resarcir en lo posible los daños provocados.